¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Vamos. Nos hicimos de abajo. Arrancamos en el América. Hicimos el séptimo fuego. El club del teatro. Y de a poquito fuimos a bancaria. La bancaria. Llegamos a Mar del Plata, llegamos en bici, ¿no? Primera temporada fue bicicleta. Primera temporada bicicleta. Segunda temporada fue moto y auto, ¿no? Moto y auto, blanca. Tercera fue auto-auto. Auto-auto. La cuarta nos tomamos un descansito. No queríamos tanto. La quinta. Auto. Motorhome, lo que pasa es que la motorhome la tenemos guardada, la tenemos con una ocasión especial. No necesito el silencio. Soy de las 9 de la mañana antes de pasar el mecánico. Está un poco así. Nada, estoy parado ahí, no hago nada. Ahora ya observando. No pienso más. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Lo sé. Estamos por empezar una entrevista con los Alberto, que son dos actores clown de Buenos Aires y que están hace 4 temporadas laburando en Mar del Plata. Así que nos van a contar un poquito qué es lo que hacen. Decime cómo te llamas y dónde estamos. Estamos en el planeta Tierra y me llamo Jorge. ¿El apellido no tiene un ciclo? Para el Zócalo. Ah, para el Zócalo. Nombre completo sería Jorge Emilio Celeme. Jorge por un santo, San Jorge, Emilio por herencia de bisabuelo, abuelo y llegué yo, y Celeme, bueno, el apellido que fue acarreando desde mi bisabuelo. Tengo una pregunta ya para hacer Pérez Bardera, ¿la censuro o la hago? Hacer. ¿Vos crees que eso es relevante? ¿Cómo? ¿Es relevante? ¿Vos crees que es importante esos datos? No, creo que para nada, pero quise ser cortés con vos. Me dijiste, ¿querés decir tu apellido? Yo te dije, Jorge, para mí estaba bien, me quedé decir tu apellido. Sí, ¿no? Gracias. Bueno, sí, y vos, decinos tu nombre y dónde estamos. Mi nombre es Javier y estamos en Dorrego, entre Alberti y Gascón. ¿Por qué actuás? ¿Por qué actúo? En realidad, al principio no sabía bien por qué actuaba. Ahora creo que estoy como entendiendo por qué actúo. Es como una forma de vida, o sea, algo que si no actúo, no puedo como sacar algo de mí, algo de adentro que tengo, que por ahí en la vida cotidiana me cuesta, y a través de la actuación puedo por ahí ser otro. Y es muy lindo, es muy lindo. Es como... como poder hacer una catarsis, no sé, como digo así, como poder sacar lo lindo y lo feo de uno, encontrarse con las limitaciones que tiene uno en escena, en la búsqueda, en el taller. Y creo que lo más lindo para mí es que te hace como estar más cerca de vos, como más, te acerca más de tu alma, tu espíritu, o sea, como más humano. O sea, eso es lo que me... y los vínculos. ¿Qué tienen los Alberto para vos? ¿Qué son los Alberto? Alguien que no vio nada y que quiere saber, conocer, ¿qué es? Cuando dijiste que tienen, fue la primera, no se me vino una palabra y se me venía magia. Magia, ¿por qué? ¿Qué es la magia, no? No tengo ni idea. Pero me parece que tienes eso que es un poco inexplicable, que pasa cuando dos cuerpos se encuentran y generan una química. A veces lo relaciono al amor. Y creo que nos pasa un poco eso, como que nos encontramos por arte de magia, por casualidad, y así empezamos a transitar este camino. Y creo como que esto me pasó como no hace mucho, como viendo a los Albertos a la distancia,
con todo el tiempo que llevamos, ¿no? Que creo que llevan 13 años. Como que decía, ¿y pero qué es lo que gusta de los Albertos, no? Porque miraba y lo que hacemos no es algo que vos digas, oh, es complejo, es súper elaborado, sino que al contrario, es algo muy simple. Y creo que algo de esa simpleza y de dos amigos que se encuentran a jugar y que lo hacen como con mucho respeto, mucho trabajo y mucho amor, es lo que genera esa química extraña e interesante que la gente va a ver a los Albertos y se va como contenta. Lo que pasa es que vos no le ponés matices, ¿entendés? Vos, claro, vos contás todo igual, es todo llano. No sé, tenés que... Sí, pasó, aprendí contigo. ¡Sos traicionera! ¡Muy traicionera! ¿Qué le falta a los Albertos? ¿Qué le falta? ¿Un productor? Por favor, un productor. Sí, yo creo que... O productora, también. ¿Por qué no? Sí. Sí, yo creo que lo que le falta a los Albertos como es como tener la posibilidad de que más gente nos conozca, ¿no? Como que me parece que un montón de gente nos conoce y que es un círculo que se cierra. Y que creo que estaría bueno como poder abrir. Creo que esa es como una falencia nuestra, como no saber cómo por ahí terminar de vendernos para que el producto crezca, como que hay algo que... Pero hay algo de eso que creo que nacimos así, como nacimos en el juego, muy, muy amigos. O sea, antes creo que nos conocimos en un taller de clown, pero nos hicimos amigos. Y eso, no sé, fue fruto de, digamos, nuestro trabajo así de números, es a través de juego, encontrarnos en la casa de Banfield y jugar, y después la varité, y así fue varité, y en un momento, para dar un paso a otro lugar, para mí, para crecer, y como dice él, que nos conozca más gente, hay que armar un equipo. Y nosotros no, creo que no es porque no querramos, no sabemos, por ahí nos cuesta. Creo que hay amigos que se están haciendo famosos, los chicos de los Bla Bla, los de Cualca, digo, son amigos que... Nos criamos... Famosos del under. Exacto. Los veo y veo que son gente súper talentosa y que si quisieran ser conocidos de alguna otra manera, podrían, pero yo creo que también nos interesan como otras cosas, más que la fama o llegar a por la plata. Entonces como que la carrera va como por otro lado. Lloro por ti, aunque tú no me quieras a mí como yo te quiero a ti. Si no es como que estamos matando la parte que hay, la gente en el espectáculo estalla de felicidad, se paga las claves en ese momento como muy lindo.